Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y hoy os voy a presentar mi subida, mi push de copas de este mes, intentando pues bueno, llegar al máximo de copas posible. Vamos a hablar un poquito de lo que es un push de copas, de lo que es una subida de copas, de cuál es la finalidad, cuándo se hace, cuándo no se hace y qué hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero, vamos a ver mi perfil, a ver si lo veis, ahora mismo en 5.109 copas, acabo de atacar, además es un ataque que lo vais a ver después, bueno, en fin, estas cosas que hacemos los youtubers de como tenía que partir en dos cachos el vídeo para poder que me vierais atacar en vivo, pues he grabado primero el ataque y luego el vídeo, ¿vale? Que es lo que, como se debe de hacer para poder ahora. ¿Por qué? Pues porque tiene su explicación que luego la veréis, ¿vale? Bueno, total, mi perfil, 5.109 copas. Ayer lunes, se resetearon las copas, se pusieron en 5.000. Tengo un récord de 5.770. Va a ser la primera parada, el intentar romper ese récord, que además es de hace bastante tiempo, digamos que de hace 3-4 meses. Y bueno, pues, handicap, pues que tengo una aldea defensiva, pues defensiva, pero que tengo todo mejorando. 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde está el quinto? Pues ni idea. Tenía 5 constructores, ¿no? Y 5. Vale, se me libera uno dentro de 21 horas. Espero poder tener pues 9 millones y medio. No, lo dejaré básicamente para muros. Pero bueno, según se va liberando uno, pues ya me queda solamente pues una y dos torres de... Perdón, ballestas por mejorar. Y creo que he acabado ya. Ya no tengo nada más. Y creo que todas las tropas, como las que me en la actualización, pues ya estaría otra vez a tope. ¿Qué es un push de copas, chicos? Vamos a empezar por lo principio. Yo creo que realmente todos los jugadores de Clash of Clans... Clash of Clans tiene tres maneras de jugar. Hay quien le gusta jugar a copas, hay quien le gusta farmear y a otra gente que le gusta el push de copas. Pero si uno se centra solo en una manera de jugar, es decir, si solamente me dedico a guerras, si solo me dedico a farmear o si solo me dedico a copas, uno se termina aburriendo o cansando de la monotonía de lo que es este juego. Por eso realmente yo recomiendo hacer las tres cosas, ¿vale? Yo soy una persona que prioritariamente, casi siempre, toda mi vida he estado haciendo push de copas, pero bien es cierto que también tuve un tiempo donde farmeé mi aldea. Mi aldea no ha sido pagada entera a tocateja, a gemas, no, para nada, ni la he comprado, como muchos dicen. By Mr. Luis o Mr. Luis es una aldea que empezó hace 4 años farmeando, que ha ido adelantando tiempos con gemas y que empecé haciendo mis pequeñas subidas para probarme a ver cómo iba, ¿no? Me acuerdo de una subida que me quedé en 3.199 copas durante dos veces, no conseguí llegar a campeón. Entonces, ese era mi tope con Reyes al 10, me parece, cuando solamente existía Ayuntamiento 10. Me bajaba, farmeaba, subía mis Reyes al 20, volvía a intentarlo, bajaba, farmeaba. Las subidas siempre las hacía de... voy a poner repes mientras, para que esto no sea un tostón. Vale, aquí veis, esta la vais a ver después. Lo importante o lo importantísimo, lo más importante de esta, de cuando haces una subida, es no palmar. Eso es importante. Entonces, me pongo en medio para que me veáis. Bueno, pues deciros que al final realmente pues lo que hay que hacer es probarse, ¿por qué no? Así rompes la tendencia, rompes unas subidas programadas de una semana, dos semanas, 10 días, a ver dónde llegas, y otra vez luego coges con más fuerza el farmeo, ¿no? También se puede alternar con guerras. A mí me gusta mucho las guerras. Me gusta mucho las guerras en todos los niveles. O bien voy a disfruto grabando las guerras de TH9, TH8. Me voy a artificieros top. Hago guerras en mi clan, por supuesto. Entonces, bueno, pues oye, me gustan las guerras y las voy alternando. Y hay otras temporadas donde, por ejemplo, no estoy a push de copas, donde realmente pues estoy intensificando más las guerras, planificando mejor los ataques o más tiempo, o viendo realmente con mi clan cómo va, minuto a minuto, en fin, estas cosas, ¿no? Y farmear, pues bueno, pues también. Hay otros tiempos de farmeo. Ahora he estado farmeando las defensas, que no las subí todas.
En fin, estas cositas. Poco a poco, pues hay que hacer un poquito de todo, ¿vale? Entonces, ¿subidas desde cuándo? ¿Desde Ayuntamiento 8? Pues sí, ¿por qué no? Una semana, 10 días. Y he llegado a 3.300. Fenomenal, me bajo, sigo farmeando. Subo mis héroes, subo mis defensas durante un mes y medio, 2 meses. Y vuelvo otra vez a hacer una temporada de push de copas. Mientras, pues me gustan las guerras, hago guerras. Fenomenal, oye, mira, 57% no iba a llegar mucho más allá. Corto, me llevo 18 copitas. Vamos a ver esta mancada, ok, nada, no son mancadas, pero bueno, venga, una, no siempre se consiguen dos estrellas, chicos. Aquí ha sido la reina la que se equivocó. Entonces yo recomiendo realmente probarse y hacer pequeñas subidas. No mucho tiempo, porque al final realmente, pues oye, agota, cansa. Hay que dedicarle muchas horas a las subidas y cuesta muchísimo tiempo realmente el ir subiendo y muchos cabreos y en fin. Es agotador, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, no os queméis, hacéis una subida programada de una semana, 15 días y bajáis, seguís farmeando. Si podéis farmear a la vez, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fijaros, yo estoy en 5.100 copas, me voy a hacer una subida con todas mis defensas, con 5 constructores funcionando. ¿Por qué no? Yo asumo que voy a perder las defensas, con lo cual realmente, pues oye, ya he asumido ese riesgo, sé que realmente voy a tener que sumar más, pero al final este juego que en su día Supercell nos lo vendió como ataque y defensa, es un juego de ataque realmente, es decir, que no se engañen, al final realmente, fijaros esta cosa más maravillosa, esos rompemuros que van ahí, y ahora fijaros la reina, como lo más cercano es el ayuntamiento y va a hacer lo que le da la gana. Lo voy a dejar ahí para que lo veáis. De hecho, un poquito más porque van a romper ahora los rompemuros, que lo voy a tirar para que me rompan otro muro, se van a ir al pedrete. Hablábamos de la subida de la defensa. Pues asumo que voy a perder. Esto es un juego de ataque, es decir, las copas se ganan en ataque, ¿vale? Sí o sí, en defensa se pierden, ¿vale? Y bueno, pues oye, hay que intentar sumar 30 copitas en cada sesión para en la defensa poder realmente pues perder 10 o 12 y así ir poquito a poco, hormiguita a hormiguita, subiendo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en una subida? Invertir mucho tiempo. Mucho tiempo, porque al final realmente pues los ciclos son de 4 horas, más 2 de guardia 6, luego puedes echar otras 4 horas o jugar durante la guardia. Entonces, bueno, pues mucho tiempo, la nube es agotador, bien es cierto, es muy, muy, muy agotador. Fijaros la reina que se me desvía y se me va a el otro lado, así que nada, chimpum, corto el ataque. Entonces, yo planifico mis subidas, pues en cuestión de tiempo, si tengo tiempo, no tengo tiempo. Esta subida la voy a hacer un poquito más tranquila. Es decir, esta subida lo que quiero hacer realmente pues es una subida tranquila, sin sacrificar mucho tiempo o sacrificando el tiempo justo, ¿vale? Para realmente, oye, no voy a estar ya no me apetece estar 12 horas atacando o teniendo que estar pendiente de si tengo un ciclo o no tengo un ciclo. Voy a intentar hacer mi récord, voy a intentar llegar a 6.000 copas, pero con cabeza y con corazón, mucho corazón, pero sin sacrificar realmente mucho tiempo. Voy a jugar 4 o 5 horas diarias. Ayer jugué 5 horas o 6 horas diarias. Lo bueno de estar aquí arriba es que puedes hacer otras cosas mientras buscas aldea. Yo, por ejemplo, pues mientras estoy buscando aldea, pues estoy grabando con otro dispositivo o con otra aldea me voy a ver repeticiones o contesto mails o más, con lo cual realmente estoy haciendo otras cosas porque si no, no podría realmente, es decir, no podría estar. Hay gente que estudia, hay gente que trabaja, es normal, hay gente que está trabajando y que puede jugar, otra gente que no, es decir, planificaros bien, hay mucha gente que hace las subidas en Navidades o en verano, cuando realmente tiene más tiempo libre, en fin, planificaros bien, fijaros esto, pumba, rompe, si yo tirase 3 rompemuros más, tendrían que ir aquí, pues no, van al de al lado, me han abierto un boquete para que entre mi coche, pero no ha ido adelante. Un día os voy a hacer algo con los rompemuros, os voy a hacer un especial sobre rompemuros. Bueno, ahí va el rey, que voy a adelantarla un poquito, ahora sigo hablando. Entonces, pues deciros eso, que al final realmente os planifiquéis para cuando podéis hacer una subida.
y hacerla. Dedicarle el tiempo que podáis dedicarle. Esto es un juego de ataque. Lógicamente, cuando no tenéis que esperar a aldea, como es abajo en Titan 3, Campeón 1, Campeón 2, la subida es mucho más llevadera. Aquí arriba, como hay que atacar a todo lo que salga de más, pues cuesta mucho más, porque además, fijaros que llevaba... Bueno, luego lo cuento, pero he estado 2 horas buscando aldea antes de poder terminar este vídeo. O sea, increíble. Y eso que es temprano. Todo el mundo empieza desde las 5.000 copas, ¿vale? Entonces, el primer día es maravilloso. Ya hay un vídeo sobre esto. Ya os expliqué un vídeo sobre cómo hacer o cómo encarar el primer día de subida, ¿vale? Todos los contadores se ponen en 5.000 a la misma hora, 7 hora española, a las 12 hora mexicana, a las 1 hora puertorriqueña o, en fin, hasta ahora, a las 2, a las 7 en Italia. Todos se ponen a cero y todos empezamos a la vez. ¡Fua! Entonces, ¿qué es trucos? Pues hacer una defensa a las 7 menos 5, 7 menos 10, para que te hagan un 100%. ¿Qué más me da a mí, particularmente, en 5.000? Si empiezo la subida en 3.000, lógicamente no quiero que me quiten copas, pero si estoy en 5.100 y me van a dejar el contador a cero, ¿qué más me da realmente esas copas que me van a borrar? Pues con lo cual, realmente, prefiero que me hagan un 100%, que me den 16 horas de escudo, porque así voy a atacar más durante el escudo. Voy a buscar más tiempo durante el escudo, ¿vale? Un día como ayer, pues al final la gente ataca muchísimo. Vimos ayer que un compañero de nuestro clan, Dani, el chino, estuvo primero del mundo durante un tiempecito. Fijaros que ya hay jugadores que llevan 42 ataques en exactamente 27 horas, ¿vale? El primer día es brutal, se ataca mucho, gusta mucho, por eso las subidas, ¿vale? 5.418, es decir, 418 en un día, dos defensas ganadas. Y bueno, pues muy bien, mucha gente aquí arriba ya funcionando. En el local de España, pues bien, gente con 27 defensas, 27 ataques, 23, 27, 25, es decir, muchísima gente. ¿Yo dónde estoy? Estoy lejos, ¿no? Porque todavía tengo 5.100. Tiene el 53, vamos a ver si subimos un poquito. Anda, mi amiga Lumen. Hala, mi amiga Lumen. Voy a añadir amigos, que no, hace mucho que no la veía. Pues eso, ¿qué iba a decir? Pues eso, que estoy en 5.109. 5.266 tiene nuestro amigo Dani. Doble manco, ya está el primero de Panamá. Y bueno, pues, ¿qué más interfiere en una subida? Vale, prioritario, los escudos. Nosotros tenemos unos escudos, ¿vale? Habilitados, aparte de la guardia. La guardia ahora realmente, cuando entre en ciclo, se activará, ¿vale? Para poder atacar dos veces más. ¿Cómo utilizar los escudos? Bueno, los escudos nosotros los utilizamos... Voy a ponerme en grande, esperad, para que me veáis bien, junto con los escuditos. Los escudos nosotros los utilizamos de una manera... pues sabiendo realmente cuándo voy a necesitar o cuándo no voy a poder atacar, por ejemplo, mañana, miércoles, que es fiesta, además es el cumpleaños de mi sobrino, el cual me ha invitado a comer, y lógicamente, por que estoy haciendo una subida, no voy a condenar mi vida familiar, con lo cual realmente, pues mañana no se ataca. Entonces mañana por la mañana, o esta noche, cuando acabe mi ciclo de atacar, pondré el escudo de 2 días. Así, mañana puedo comer tranquilamente, y luego por la tarde, si puedo subir alguna copita, cuando llegue a casa, pues la subo, y si no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Para otra así. Nosotros todos los días el de 2 horas, eso sí, ¿vale? Para hacer un ciclo de 6, ¿vale? Ahora, ayer, por ejemplo, me jugué una defensa. Ayer me jugué una defensa, fueron menos 10. Tengo una base que últimamente me están haciendo solo una estrella, o estoy ganando, con lo cual realmente, bueno, aquí tengo varias de 2. Pero o estoy ganando o me están haciendo una estrella, con lo cual realmente voy a seguir con ella. Hacer una estrella o que me hagan una estrella en defensa está muy bien. Muy bien, ¿vale? Muy bien, porque 10 copas se ganan rápido en 2 ataques, ya lo he recuperado, con lo cual me va bien. Entonces ayer me jugué una defensa por la mañana, ¿vale? Cuando se me acabó el ciclo, y luego por la noche puse el escudo de un día, que es donde estoy ahora mismo, ¿vale? Me quedan 7 horas, dentro de un ratito me quedaban 11, pero he hecho un ataque, con lo cual, o 10, me quedan 3 horas por un ataque, con lo cual me quedan 7. Registro de ataque, pues ya veis, no perder, ir sumando copas, 9, 5, 18, 4, 12, ala, una de 12, maravilloso. Vale, el ir sumando, el ir haciendo y más. Entonces, escudos, ir planificándolo. Los primeros días de liga,
Yo no me gusta gastar el de 2. ¿Por qué? Pues porque todavía está esa defensa y como está todo muy parejo, ¿vale? Pues te quitan pocas copas. Es decir, cuando esté en 5.500, lo normal es que me entre alguien de 5.000 y me quita ya muchas copas. Con lo cual, ahí, cuando lleguemos a 5.300, es cuando intentaré poner el escudo de 2 días para intentar avanzar un poquito hasta las 5.400 o algo así, ¿vale? Mientras tanto, no. Hay gente que ya ha utilizado los escudos, ¿vale? Muchísima gente que está ahora mismo arriba en el top ha utilizado ya el escudo de día y de 2 días porque le gusta mucho sumar el primer día y hacerse ver en las primeras posiciones. Fenomenal, es su manera de jugar, lo cual es muy buena, ¿vale? Yo os digo como la mía. Intentar llegar lo más alto posible el primer día, jugarme una defensita y ya a partir del segundo, tercer, cuarto día ya intentar atacar tranquilamente e ir subiendo. Entonces, bueno, pues jugar bien los escudos, jugar el tiempo necesario para poder sumar, intentar salir lo menos posible a defensa, perder tiempo en una defensa, ¿vale? Es decir, es importantísimo realmente. Nosotros tenemos un ataque diseñado. Bien, yo sé que con globos me voy fiable, me gustan los globos, me gusta atacar con globos, consigo realmente un gran porcentaje, consigo siempre o muchas veces 2 estrellas, que es a día de hoy en subida de copas lo más importante, ¿vale? Ya no existen los mineros para hacer 3, con boleros ayer todavía se podían hacer 3 alguna vez, pero bueno, si te sale un ayuntamiento 10, un ayuntamiento 9, le metes un golpe y chimpún, pero tengo diseñado un buen ataque que va a hacer que no pierda. Es decir, mi intención, otro más, es no perder durante toda la temporada. Fenomenal. Ahora, ¿qué es lo más importante también? Es tener una base de defensa. Y para esto realmente, fijaros, seguro que en vuestro clan hay alguien que dice ¡hey, mi base está funcionando! Tenéis una playlist o tenéis unas defensas que os he ido colgando. En fin. Perder tiempo en hacer una defensa, que es un coñazo, lo sé, que es que a mí el primero, que joder, tengo que editar ahora una aldea. Sí, ya, pero es que al final realmente la diferencia entre ganar 3 defensas y no ganar ninguna son más de 100 copas al final de temporada, porque son, no solo son las que no te quitan, sino las que dejas de sumar. Me explico. Pierdo una defensa, menos 30. Vale, pues son 30 que he bajado más 10 que he subido, 40 en una defensa, ¿vale? He perdido 5. Perdido 5, que está de puta madre, date con un canto, pero podrías haber ganado 30. He perdido 40, ya, pero es que si 33, ya, pero es que si hubieras hecho una estrella solo habías perdido 16. ¿Me explico? Es decir, hay que perder tiempo, hay que buscar aldea, es un coñazo, pero realmente una buena defensa, pues es lo que hace. Esta defensa que yo tengo no es esta, no es esta, la que se ve, lógicamente la tengo escondida. Y bueno, pues oye, me funciona bien de momento. Cuando deje de funcionar o encuentre algo testado o mi gran amigo hispano me mande una aldea, pues la probaré. Que está funcionando muy bien, pues la probaré. Mientras tanto, sigo con mi aldeita, que tan buenos resultados me está dando. Entonces, chicos, para hacer un resumen, que me estoy alargando mucho. Y ahora me pondré a buscar un ataque para que veáis cómo ataco en directo, ¿vale? Punto 1. Planificación de ataque. Punto 2. Planificación de defensa. Punto 3. Planificación de escudos. Punto 4. Tiempo. Punto 5. Temporales. Subidas temporales. Punto 6. No ponerse nervioso en cada ataque. Los ataques son los que hay. Se ganan o se pierden. Ya está, no os preocupéis. 7. Gemas. No hace falta un gasto exclusivo. Brutal de gemas, ¿vale? Lo vais a ver, además, yo empiezo con 4.000. Vamos a ver cuántas gemas gasto en una semana. Al final de esta semana intentaré hacer otro breve resumen y la semana que viene otra vez más, ¿vale? Para intentar que veáis que ya no es necesario o no es obligatorio hacer una subida de copas brutal gastando muchas gemas, ¿vale? Si gasto más gemas en donar que en atacar. Así que No es un gasto excesivo. Hay que probarse, cada uno con sus limitaciones. Hay que esperar, pues espera, yo acelero, ¿vale? Pero he estado esperando, por cierto, me voy a poner a buscar. He estado acelerando, acelero mis cuarteles, acelero mis reyes. Pero si tengo que esperar 10 minutos, no los voy a gemear ya, ¿vale? Es decir, o sea, vamos a esperar 10 minutitos, que no van a ningún lado. Voy a estar 2 horas esperando a que me salga la aldea así en la nube. Así que, pues oye, pues sin problema.
Esperar 10 minutos más tampoco me crea un calvario, ¿vale? Entonces, vamos, primer objetivo, las 5.770, y de ahí vamos a plantearnos luego nuevos objetivos. La temporada esta son 4 semanas, así que acabamos de empezar, poco a poco iremos viendo, os mando resúmenes. Si estáis haciendo resumen, si estáis haciendo subida, decidme en los comentarios desde dónde empezáis y a dónde os dirigís, y a ver qué tal, qué podemos ir haciendo juntos. Seguidme en redes sociales, compartid si os ha gustado. Me quedo buscando, ahora cuando salga una aldea, os lo grabo en directo. Ya lo he hecho, que lo sepáis, porque al final, por eso os he dicho que le he dado la vuelta al vídeo. Así que, sin más, espero que os guste el ataque y me despido. Venga, pues ahora nos vemos cuando salga aldea. Bueno, pues aquí estamos con la aldea ya abierto después de un rato. La verdad es que pensé que hoy no iba a hacer el vídeo, así que vamos a ver con lo que nos hemos encontrado. Aldea de 9 copas. Bien, estas aldeas. Vamos a. Bueno, estas aldeas que tienen las infernos y el pollo ahí juntitos, sí las voy a entrar de lateral. Vale, las voy a entrar por aquí, vale, para intentar arrasarla entera. ¿Dónde está la reina? La reina está ahí esquinada, con lo cual no me va a molestar. Así que vamos allá. Velocidad en las esquinas. Tiene centradas las opa, ahí. Me retiro un poquito porque es que me gusta acomodarme. Espero que me deis ese gusto. Ahora ya me pongo recto con vosotros para intentar el hacerlo. Viene por aquí Baby Dragón y Dragón, así que vamos a meterle aquí esto. Vamos a meterle aquí esto, vamos a meterle aquí esto, vamos a meterle aquí esto. Lo sanamos todo. ¿Veis cómo han entrado en el centro? Con lo cual, fenomenal, porque esto hará que se coma todo el centro, todo. Y de hecho, además, mira, que llevo un 40% y ya ha caído el ayuntamiento. Vamos a intentar romper por aquí mismo, por ejemplo. Vaya, hombre. Y meter la reina y el rey, porque fijaros que me he cruzado la aldea. A ver si podíamos rascar algo más, pero me he comido todas las bombas. Cosa, pues bueno, pues que a veces pasa, es lo que toca. Así que nada, menos mal que esa reina. Al final tampoco me ha ido tan mal del todo que me haya comido todas las bombas. Ahora vamos a ir a por los héroes. Es importante, chicos, en estos ataques no ponerse nervioso, intentar hacer lo que realmente tantas y tantas veces habéis hecho. Con lo cual realmente, pues oye, no pasa nada. Si al final realmente, fijaros, que una pena, porque si hubieran entrado a lo mejor mis héroes, pues había rascado, no sé si las 3 estrellas o me habría quedado cerquita. Pero bueno, no ha podido ser. Me voy a quedar un 90% o algo así. O menos. Vamos a intentar aguantar la reina todo lo que podamos. Que no va a poder ser más que ya. Así que nada, porque fijaros qué pena, porque al final ese mortero y esa, sobre todo la torre de arqueras, pues va a hacer que no llegue al 100%, pero me había quedado un ataque bastante chulo, bastante interesante, además así en directo. Tengo muy trilladas estas bases, al final realmente es lo que hablábamos, que se acabó, 93%. Que tengo una arquerita. Nada, la voy a tirar porque ya tendré hecho el ejército y para así poder entrenar del todo, pero vamos, nada más. Es importante, como os decía, buen botín, buenas cosas. Voy a poner a mejorar algo. Voy a poner a mejorar, a ver qué pongo a mejorar. Voy a poner a mejorar por lo que me toca, que es este, este ya está. Tengo un mortero por aquí. 9 millones. Espera, que no he ordeñado las minas, con lo cual voy a poder. A ver. El mortero. 12 días. Fijaros que lo que decíamos antes, que al final salía defensa con 4. Todos los constructores funcionando, pues mala suerte. Digo uy va porque al final me voy a llenar de elixir, pero bueno, en 21 horas sale ese Tesla. A lo mejor le tengo que ayudar con unas poquitas gemas para poner algún murete, pero bueno, tenía que haber puesto primero el muro antes de haber metido el cañón, pero bueno, ¿no? El mortero, no pasa nada. Chicos, deciros que bueno, pues es importante lo que os decía. Os abre una aldea, al final aquí arriba hay 6, 7 tipos de diferentes de aldeas.
todo el mundo defiende con lo mismo, con lo cual realmente, pues oye, uno ya empieza a tener cierta experiencia y a saber realmente qué, cómo tiene que atacar las bases. Prioritario en esta liga, lo que hemos dicho, no perder ninguna batalla y todo lo que juguemos, ganarlo. Así que si esto sale así, entiendo que conseguiremos acercarnos bastante a mi récord, aún no jugando las 12-13 horas al día que juegan, que uno juega cuando quiere ser el primero del mundo, el primero del top, ¿vale? Nosotros vamos a ir a nuestro ritmo, veremos a ver si en los últimos 15 días podemos apretar o no podemos apretar, pero de momento vamos a ir tranquilitos y a buen ritmo. Por lo demás, espero que os haya gustado. Yo me voy a quedar aquí esperando que salgan mis héroes para volverme a tirar a la nube. Dentro de poco os hago otro resumen. Me alegro que hayáis visto un ataque en directo y cómo se hace, cómo me ladeo, cómo tal, así mis cosillas. Ya sabéis que estoy un poquito para allá, pero eso no es malo, chicos, eso no es malo. Eso es lo que toca en el Clash of Clans. Y bueno, deciros que si os ha gustado le dais a like, compartís. Espero poderos traer un resumen dentro de 3-4 días y espero estar ya mucho más arriba. Y por lo demás, nada más. ¡Adiós! ¡Adiosito! Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale.